gusta el contenido que estamos trayendo al canal, suscríbete y dale like. Hola, buenas, un día más aquí a mi canal. Traemos una ranked con telanas. Aquí tenemos las arcanas: 8 de devastación, 2 de atrocidad, 4 de robo de esencia, 6 de guerrilla y 10 de garra del dragón. Le metemos 4 de robo de esencia para tener un poquito más de sustain en línea. Aquí tenemos la pasiva que cuando telanas ataca a un enemigo cercano le hace un 8% más de daño. Por lo tanto, y aquí tenemos la primera, que la primera es un poquito más difícil y es la mejor habilidad de telanas. No es otra que al activar la habilidad, el alcance del ataque normal es incrementado, su velocidad de ataque aumenta un 30% durante 3 segundos, además infunde energía oscura, que es lo que da 55 de daño mágico también, así como daño físico. Ambos pueden dar golpes críticos, los mágicos y los físicos, por lo tanto está súper OP esa habilidad. Es difícil de defenderla porque si te pones defensa física te hace daño mágico también. Fíjense, 339 de crítico de daño mágico salto ahí. La segunda ralentiza y ahora lo que estamos empezando es a atacar agresivos porque tengo un zip que me va dando armadura. El equipo enemigo no juega con un ADC en línea, juega con el ADC en la jungla, por lo tanto tenemos que intentar empezar pokeando lo máximo posible. Aquí cometo un pequeño error, me posiciono mal, llena se lanza, pero perfecto, sí, dándome escudo, flicker para adelante y sacamos la First Blood. Gracias al pokeo, con el daño cercano incrementado con la pasiva, que es muy buena habilidad. Y fíjense ahora, Mina con poquita vida, viene el diveo de Zip, viene el diveo de Jinar y me acabo quedando la segunda kill. 2-0-0, ojo con telanas, que tiene muchísimo daño, como he comentado anteriormente en el vídeo de Krixi que subí. La comparo con Krixi por el hecho de que los dos tienen muchísimo daño, pero los dos dependen muchísimo del posicionamiento, ¿vale? Con Telana es un campeón que está muy bien en el meta, lleva estando muy bien muchísimos metas. Cuidado abajo, Omen se lleva la kill de Fenix. Y perfecto, como digo, Telana está muy bien en el meta porque el daño que tiene es muy, muy fuerte, muy grande. La ralentización con la segunda, buenísima para trincar a Malok. No tengo el flicker, así que simplemente me dedico a pokear a Mina. Y aquí cometo el gran fallo. No llevo a Mina, no ayudo a Jinar con Rash. Me despreocupo de los dos. Fallo la ultimate, fallé todo, pokeo. Y ahora probablemente muera porque me coge llena, desposicionado y me acaba matando. No consigo matar a ninguno. Pokeo a todos, pero no hago el focus a uno en concreto. Y acabamos muriendo todos. Ahí pongo en el chat que fue culpa mía, my bad, porque claramente fue culpa mía. Tenía que haber ayudado a Jinar ya, cuando ya vi que Mina no la conseguía alcanzar porque no tenía rango. Debía ayudar a Jinar y no lo hice y acabamos muriendo los dos. Con telanas maximicen siempre la primera. Esto es más que una guía tutorial, esto es un arranque de una gameplay con 38 estrellas en maestro para que vean más o menos el nivel y cómo se tiene que rotar. En conjunto, si tienes a un Zip en línea puedes jugar un poquito más agresivo porque él te va dando escudos y si por casualidad te sobreextiendes, él te puede salvar la vida agarrándote y llevándote lejos. Aquí nos pokeamos sin el jungla, nos hacemos el aviso al dragón, el jungla acaba de llegar pero nos lo podíamos hacer igualmente. Hay que tener mucho cuidado porque Rash tiene mucho pokeo, se esconden los arbustos muy bien, lo trinco con la ultimate perfectamente, lo acabo matando. Fíjense cómo me voy posicionando por un lado, aquí me debería haber movido, pero mira el escudo de Zip. Zip se lanza la ultimate perfecta, con una flecha acabo matando a Mina. Yo no chaseé a Mina porque no quería que la torre me tarjetease para no perder vida. Aquí me flasheo para llevarme la kill, me quedo muy tocado, me hago los minions, como sé que hay tres muertos y está Zip ahí protegiéndome, me hago esa línea y me voy a base. Como decía, ahí no chase a Mina bajo torre porque Mina perfectamente podría utilizar la primera habilidad, me mete y a lo mejor la acabo matando, pero probablemente después hubiese muerto y no hay intención, no hay necesidad de morir teniendo un Zip que te pueda absorber y utilizar la ultimate para cogerla. Por lo tanto, ahora como veo que están todos arriba, yo cojo y limpio la línea del mid lane para que el enemigo pierda la experiencia. Vale, fíjense, limpio toda la línea, viene nuestra nueva oleada y ahora o tiro torre o me voy a rotar, pero en este caso veo que hay tres arriba nuestros, no sé si sale worth it para mí, pero miren el pokeo que voy haciéndole a la torre. Al final Butterfly consigue quedarse la kill arriba, así que he tomado una buena decisión. Le he dejado la torre a menos de media vida, fallo la ultimate, primera para huir, cuidado con Fenix. Fenix tiene muchísimo daño explosivo, cuando te deja la marca y rueda y te atraviesa con esa rueda,
no vas a vivir para contarlo, y menos si eres una telana, que telana dependes muchísimo del posicionamiento y de tu support. Como he dicho, no tiene daseos, la única habilidad que tiene para poder escapar tal vez es su ultimate. Fíjense que aquí me coge mina y no tengo posibilidad de escapar. No tengo, aquí perfecto zip, fíjense, no tenía ni un 1% de vida, realmente me salvó la armadura que me tiró, no sé quién me tiró, ahora mismo estoy un poco perdido con el ítem, pero me acaba salvando zip, muy buena ulti de Jinar, se mete en medio de todos y acaba quedándose la doble kill. Aquí le agradezco a zip la acción, lo hizo muy bien, me salvó con menos de 1% de vida, yo diría que ni tenía vida, que me saltó una armadura y acabó sobreviviendo. No sé si vieron al inicio de la partida, fíjense en la build que me puse, me compré de primer ítem la punzada de Slick. ¿Por qué? Porque ese ítem te da un poquito más de sustain. Ah, vale, fue ese ítem lo que me salvó la vida, perdón. Cuando caes por debajo de X vida, te salva, te da como una pequeña armadura y acabo matándola. Me puse ese ítem porque, les voy a explicar por qué. Normalmente el primer ítem que me pongo es las claves de Sancti, ¿vale? Que te multiplica un porcentaje de daño crítico y un porcentaje de probabilidad de crítico. Las claves de Sancti es buenísima para Telana, pero yo quería un poquito de velocidad de ataque con crítico a la vez. ¿Por qué? Porque como teníamos en línea a dos guerreros, teníamos al support y a un guerrero, necesitamos velocidad de ataque, mucho pokeo, ¿vale? Porque te salte dos críticos, pero dejes que el enemigo te tarjetee, tú acabas muriendo. Por lo tanto, con la punzada de Slick notamos un poquito más de sustain en la línea, con las arcanas de robo de vida todavía un poquito más, y la velocidad de ataque sirve para pokear al enemigo muchísimo, porque la primera habilidad, aparte del daño, como he contado, daño mágico y daño físico, también ralentiza al enemigo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si tienes más velocidad de ataque con esa primera habilidad, lo ralentizas más a menudo. Aquí yo siempre trato de ir con Zip. Bueno, Zip debería tratar de ir conmigo. Seguimos, tenemos que pushear la línea del top, aunque ya está pusheada. Deberíamos rotar a la línea del medio para pushearla, pero es que la torre del medio también ha caído. Por lo tanto, ahora me termino las claves de Santi y fíjense lo que contaba. Tienen enemigos, bueno, ahora perfecto, me posiciono bien, pero llega todo el equipo para ayudarme. No sé si hubiese vivido, yo creo que Jena ahí me hubiese matado. Pero fíjense cómo el enemigo tiene rivales que me destrozan de una ulti. Bien, la ulti mía a Mina para que no escape. Lo acaba llevando la kill. Butterfly aquí con la primera. La primera aumenta el rango muchísimo. Aumenta la velocidad de ataque de Telana. Es buenísima la habilidad. Siempre maximicen la primera. Hagan prioridad a la primera. Incluso antes que la ultimate. La primera es mucho más efectiva, mucho más fuerte. La ultimate simplemente sirve para acertar el stun. Vale, si tú aciertas la ultimate, es una flecha que carga, y si la aciertas, ralentizas al enemigo como un segundo y medio, y después con la primera lo revientas, pero es que la primera es la que vas a hacer todo el burst damage, ¿vale? Fíjense, me voy colocando para atrás, aquí ya me debería ir, creo que estoy haciendo un poco overextend, porque fíjense Raz, fliqué, pero me acaba matando, yo no sé si Raz tiene ejecutar, no me he fijado ahora si Raz tiene ejecutar, porque ahí todavía me quedaba un cuarto de vida, y me la hizo desaparecer, y creo que puede ser porque tiene ejecutar. Aquí le pido a Butterfly si me deja el azul, porque ella no necesita el azul como yo dependo muchísimo del azul. Voy a hacérmelo, vamos a ver si me lo deja, pero veo que esta Butterfly no está por la labor de ayudarme y le importa más bien poco que yo me quede el azul para el maná. Fíjense el pokeo, ultimate, acierto, voy a matarlo, pero fíjense la ulti de Malok, acaba yéndose por poco, ulti de Zip, pero aquí yo me quiero bajar, me bajo. ¿Por qué? Porque no me fío, porque eso es muy overextend lo que acaba de hacer Zip, lanzarse a chasear a un Malok a un 1% de vida, vale, lo mataríamos, pero quién sabe si ahí Malok se ha dirigido donde están sus aliados y al atacar a Malok acabamos muriendo los dos, Telanas y Zip. Por lo tanto decido bajarme, ir más safe, esperar nuestro momento, tengo muchísimo daño y hacemos el Slayer. Yo pongo ataque en Slayer, me hace caso Butterfly, me hace caso Zip. Jinar está ahí dando visión, no sé si lo ven, Jinar está dando visión muy bien porque ahí vemos que viene Raz y Malok perfectamente, lo que a Jinar lo pokean, ultimate, lo acierto en Raz y adiós, muy buenas Raz, no tiene nada que hacer, ves, si aciertas la ultimate con Telana, al que le aciertes está muertísimo porque la ralentización es bastante grande, la cosa que digo es que la primera es la que tienen que maximizar porque la primera es la que lleva muchísimo daño, fíjense todo el pokeo que llevo, Mina me coge, pero es que nos coge a todos a la vez, mientras su equipo estaba tan tocado que retroceden a base. Aquí soltamos el dragón para que pokee la torre. Intento pokear, pero Telanas aquí se vuelve loca. No sabe a qué torre hacerle el focus. Sigo pokeando. Cargo la primera. Vamos a darle a la torre. La torre me tarjetea a mí.
Zip me da escudos muy bien cuando ve que la torre me tarjetea, pero yo me centro en darle a la torre. Quiero tirar objetivos, quiero terminar esta partida. No me fío del late game de ese equipo, que con un malo, con una hiena y con una mina tienen un tanqueo bestial. Nosotros tenemos que intentar aprovechar nuestro early game. Zip me da escudos, Zip va a morir. No muere, Zip se salvó y yo sigo pokeando. Fíjense mi pokeo. Me activo el arco de la matanza porque pensé que Hiena se me lanzaba. Mal hecho porque al final no se me lanzó y lo he malgastado. Pero fíjense el pokeo que tengo. Y aquí ya debería marcharme, me viene Malok, Flicker para huir. Me quedé para ver si tiraba torre por si llegaban los minions, pero no llegaban. Primera habilidad, va a morir Hiena. Acaba muriendo Hiena a mano de Jinar, pero es que el daño lo estoy haciendo yo prácticamente todo. Vamos a ver, aquí nos trinca muy bien Hiena. Es lo que digo, ¿ves? Aquí esto fue un overextend, pero mira Omen. Fíjense Omen, haciéndose el núcleo sin sentido, no tenemos minion. Omen debió ayudarme con su ultimate, tenía full vida, podíamos habernos salvado, pero Omen se centró en atacar el núcleo cuando ni siquiera teníamos oleada a favor, no podríamos haber terminado. Y bueno, morimos todos. Aquí le pido a Zip, por favor, que me siga a mí, porque en estos últimos instantes de la partida estaba yendo un poquito más adelantado y yo lo que quiero es que Zip me proteja por completo, que me vaya soltando escudos con la segunda y que me absorba en si Hiena me coge, ¿vale? ¿Por qué le digo que vaya conmigo muy pegado? Pues porque esto es un momento crucial de la partida en el que tienen un Rush, fallo la ultimate aquí, si lo llego a coger ese estaba muertísimo. Como digo, tienen una Hiena que se esconde en los arbustos y se lanza por mí. Tienen un Rush que, bueno, que lo acabamos de deletear. Muy buena ulti de Omen. Sé que Hiena está por detrás, por eso estoy escondido en los arbustos. Quiero que me den visión. Butterfly se dio cuenta que Hiena estaba por ahí. Yo también me di cuenta, por eso intenté ir pegadito a mi equipo. Ellos van a tarjetear a Hiena. Yo iba a limpiar Wave en medio. Al final decido ir a ayudar, aunque Hiena muere. He perdido el tiempo aquí. Podía haberme puesto a limpiar el medio, pero creo que con esta oleada ya terminamos. Ultimate de Zip. Me meto dentro. Flecha a Malok, no, flecha que le doy detrás al ADC, muy bien. En verdad quería darle a Malok, fallé, pero acabé dándole al ADC. Sigo pokeando, me llevo la kill de Fennec, pero ya, la partida está ganada. Me compro el Muramasa de último, pero fíjense el daño que tiene Telana, señores. Esto es una rank en maestro con casi 40 estrellas. En esta ocasión fui trio Q, fui con el support, que es, ¿cómo se llamaba? Zip. Y también fui con, no me acuerdo el otro campeón que fue, son dos hermanos, lo que pasa es que no estamos en Discord ni mucho menos, por lo tanto la comunicación tampoco es tan óptima, pero acabamos ganando muy bien la partida, 31% del daño, solo 15% del daño recibido, eso quiere decir que el posicionamiento ha sido muy bueno, tenían un equipo para deletearme por completo y no lo han conseguido. Espero que hayan disfrutado de esta partida y nos vemos en la próxima, señores.